mis cachorritas, espero que muy bien. Quiero que sepan que desde que le hice la joda a mi mamá de que estaba embarazada, me duele la panza. O sea, háblame de ley de atracción. Tipo, igual estoy mucho mejor, pero me estuvo doliendo la panza todavía hoy también. ¿Vieron que en el vivo de TikTok les conté que me dolía mucho la panza? Bueno, y que estaba con otras cosas que no voy a desarrollar acá porque este video queda. Y en TikTok me fui a la mierda real. Después me arrepentí de todo lo que conté. Así que no lo voy a volver a hacer acá. ¡No! Porque por suerte el vivo de TikTok no figura más en ningún lado. Pero este video va a quedar toda la vida en este canal. Así que no me voy a ir a la mierda. ¡No! Pero para mí fue todo psicológico. Como tipo ley de atracción, ¿entendés? Yo me comí el cuento. Porque yo mientras hacía el video me creí la posta. Me pasa eso a veces, que me la creo, ¿viste? Como que yo recreí que estaba embarazada. Me la creí tanto que ahora me duele la panza. Y ya sé que ahora todas van a decir, ay, ¿cómo estás embarazada? No, chicas, es realmente imposible. Además, ya me estuvo viniendo, así que no pasa nada. Hoy tengo para leerles un fracaso amoroso de la repú ma que lo pa. Y tiene una vuelta porque termina pidiendo un consejo, así que es medio una fusión entre un fracaso amoroso y un pipis al rescate. Pero antes de empezar, como siempre ya lo saben, se me suscriben y me activan la campana, ¡por fin! Dice, antes que nada, hola fiamita linda, espero que estés muy bien. Ni siquiera sé cómo empezar y desde ya te aviso que esto puede ser extenso. Me gusta porque arrancó con sinceridad. No me dijo la de voy a tratar de resumir todo lo que pueda. Y yo ya sé que eso es mentira, amiga. Vas a hablar hasta por los codos. Veo tus videos desde tus comienzos y me encanta ver cómo vas creciendo día a día. Sos genial y me encanta ser parte de la pipi comunidad. Ay, no, que estoy sensible. Basta, fase 1. No sé si esto es un pipis al rescate, un fracaso amoroso, pero necesitaba escribirte, por lo menos para sentirme un poco mejor. Como una manera de descargarme, más allá de si me lees o no. Esto me encanta porque a veces no llego a leer absolutamente todos los mails. Aunque leo casi todos, debo confesarlo, pero quizás alguno se me pasa. Igual re sirve porque mi psicóloga cuando yo estaba muy triste me mandó a hacer ese ejercicio de escribir. Uno tiene que escribir lo que pasó, contarlo, pero escribiendo, no contárselo a una amiga. Porque todo lo que queda como en el pensamiento y en la palabra está desorganizado. Y lo que baja papel, como que el cerebro automáticamente tiene que organizarlo, ponerle un orden y un sentido. Y eso hace bien para que uno se organice también en sus emociones. Y se dé cuenta de un montón de cosas. Yo escribo un montón, de hecho tengo 2 cuadernos. Y a mí por lo menos me hizo muy bien y cuando yo estuve muy, 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 muy triste, me hizo recontra bien. Así que si el mail les sirve para desahogarse, úsenlo como ejercicio. Si lo quieren usar como ejercicio, úsenlo porque está buenísimo escribir, se lo súper recomiendo. Bueno, dice, sin más preámbulos, todo comenzó en el 2016, cuando yo tenía 16 años. ¡Ay, qué chiqui! A meses de cumplir 17. Ese año, por casualidad, causalidad, destino o como quieras llamarlo, conocí a Ezequiel, 17. Él anotó mal un número y aparecí yo en su WhatsApp. Es la única conclusión a la que habíamos llegado, porque no teníamos amigos en común, ni siquiera vivíamos cerca. Ok, de la nada te mandó un hola y no tenían ni idea de dónde carajo había salido. A mí eso me daría un poco de miedo, amiga, debo confesarlo, ¿eh? Cuestión, hablamos, al principio no le daba mucha bola porque me parecía raro hablar con un extraño, hasta llegué a imaginar que detrás de esa foto se escondía una persona mayor. Claro, es que re, paren, hablemos de esto. Re puede pasar esto, hay que tener cuidado. Y que todo lo que me decía era mentira. No sé por qué pensaba eso, pero bueno, no, no, está bien que lo hayas pensado igual, porque puede pasar, o sea, ya sabemos que estas cosas pasan. Así que ojo con las redes, hay que tener mucho cuidado. Él aún así siguió escribiéndome. Con el tiempo me fui soltando un poco más y así estuvimos hablando por meses. ¡Un amor virtual! ¡Me muero! Descubrí en él algo que me atraía mucho, pero todavía no podía entender qué era. Hasta llegué al punto de sentir la necesidad de hablar con él todos los días, saber cómo está y que me cuente su día. Ella entre paréntesis me pone, sí, yo flasheaba a Cris Morena. ¡Todas! ¡Somos todas esta pipi! Después de estar 8 meses hablando, arreglamos para vernos. ¡Ay, amiga, qué fuerte ese momento! ¡Pará, bancá! Toda depilada ella, íntegra, hasta la tira de cola se hizo. Ambos en ese entonces nos habíamos enamorado. Puede parecer raro, ya que no nos conocíamos en persona, pero así lo sentíamos nosotros. Yo no te puedo decir nada, Pipi, porque viste Disney, Cris Morena, todo eso del amor a primera vista y bla, 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 yo lo rebanco, así que no puedo decir nada. Fue tan lindo verlo, no sentía mariposas en el estómago, sentía un zoológico entero. Me parecía el chico más lindo del mundo y ahí me pidió que sea la novia. ¡Ay!
Ay, yo no sé si ustedes del otro lado se están cagando de risa diciendo qué boluda. Es la pipi y la pipi, las dos pipi, qué boluda. Pero yo compré, chicos, ¿qué quieren que les diga? Todo iba color de rosa hasta que 3 meses después me dijo que tenía que ir a vivir a otro país porque le salió un trabajo al papá. Y que no podía quedarse solo acá, claramente. No, amiga, es que sí, amiga. Siempre triunfando, una vez que te enamorás de uno se va a vivir a otro país, no la puedes creer. Cuestión, se fue, aún así ambos seguíamos juntos. Un amor a distancia. ¡Oh! Me muero. Fue muy difícil, nunca pensé experimentar eso, menos en plena adolescencia. Pero yo lo amaba y él a mí también. Al año regresan y nosotros seguimos juntos. Me muero que lo esperaste un año. No, 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 no. O sea, yo te rebanco Disney, Cris Morena, todo, pero el amor a distancia me parece de lo más difícil. No sé si acá hay pipis que están con un amor a distancia. Bueno, en cuarentena hay un montón de gente a distancia, pero digo, fuera de la cuarentena. Como así, amor a distancia. Pongan en los comentarios si tienen un amor a distancia. A mí me parece de lo más difícil de sostener que le puede ocurrir a una pareja a la distancia. Porque después, tipo, todos los quilombos, bueno, si estamos juntos los afrontamos juntos. Pero si estás lejos, ¿qué hago, amigo? Más allá de la necesidad física, ¿no? Que todo bien con el sexting, pero no es lo mismo. Bueno, regresó al año, siguieron juntos, se empezaron a ver de nuevo y todo estaba más que bien. Debe ser de las pocas personas que le sale bien el amor a distancia. Realmente la felicito. Una fuerza de voluntad, gorda. Fueron 3 años y medio de relación. ¡Ah, un montón! Lo amaba muchísimo y él me lo demostraba todo el tiempo. Era el chico más tierno del mundo, detallista, atento, etc. ¡Ay, qué tierna deben decir todas! ¡Pero no! ¡Esperen! Porque obviamente que se pudre todo, si no, no sería de la pipi comunidad. Hasta que todo eso cambió. Porque el hasta que es el nuevo pero, cachorra. Es el nuevo pero. La pipi comunidad ha evolucionado y ha dejado el pero atrás. Y ha tomado el hasta qué para anticipar el apocalipsis. Son como las 7 campanas previas al apocalipsis. Es como la batiseñal, pero del quilombo, ¿entendés? La bardoseñal es el hasta qué. Se nota que terminé dark, ¿no? Bueno. Un día, de la nada, recibo un WhatsApp de él diciéndome que necesitaba un tiempo. ¡Ah, míralo! ¡Al señorito necesito un tiempo! ¡Ah, reporra! No, paren que sigo leyendo. Que tenía varias cosas por resolver, que necesitaba acomodar sus ideas y ver qué quería para su vida. Ahí se me vino el mundo abajo. Ese mismo finde estábamos juntos y todo parecía normal. Yo me había quedado una semana en su casa por un feriado largo y de verdad parecía que estaba todo más que bien. Nuestra relación, inclusive, había cambiado porque yo ya era mayor de edad y él también. Entonces podía ir a su casa más seguido, hacer cosas que por ser menor no podía o no me dejaban hacer, como volver tarde a casa, quedarme a dormir, pasar días en su casa, etc. Ella, entre paréntesis, me pone: mis viejos no me daban mucha libertad de hacer lo que yo quisiera y es lógico porque era menor de edad. Claro, cumpliste 18 y dijiste: me voy a la casa de mi novio, acá nadie me dice nada. Volviendo al mensaje donde me decía que quería un tiempo, cuando lo vi no entendía qué había pasado. Él no me explicaba nada, no me respondía a los mensajes ni las llamadas. Recién me respondió al día siguiente y ahí le pedí por favor para vernos y que me diga qué estaba pasando. A mí eso de que necesitaba tomarse un tiempo para ver qué hacía con su vida no me cerraba. Todo me hacía ruido. Arreglamos vernos después de que yo salga de trabajar en una plaza cerca de su casa. Él se ofreció a venir, pero preferí ir yo hasta donde estaba él. El zoológico entero que sentía cada vez que lo veía, ya no lo sentía. Se me apagó la cámara en el medio del video, pero no te la puedo creer. Ya está, ya lo solucioné. Si está distinta, así o un poco torcida, no importa. Hagamos como que no pasó nada, voy a seguir leyendo. ¿Dónde estábamos? Estaba nerviosa, con un nudo en la garganta. Llegué... ¡Ay! ¡Qué momento de mierda, pipi, la puta madre! Llegué, nos sentamos. Él no emitía sonido, no me miraba, nada. Yo a todo esto sí estaba hablando, preguntando cosas, pero no escuchaba respuestas. Nunca pensé que iba a llegar a eso, pero me largué a llorar. ¡Ay, no, mi amor! Él me abrazó y me dijo que no me quería ver así, que lo perdone, pero que no podía seguir conmigo. Acá ella en mayúscula pone algo que es un dato no menor, así que espero que lo conserven en su cerebro, porque dice: me pidió que lo espere. Guarden esto. ¡Espere! Porque me amaba y solo necesitaba este tiempo para pensar. Yo ya me estoy calentando. La spoiler, ahí, primera, pero banquen. Yo a todo esto le pedí que sea sincero conmigo, que si ya no sentía nada por mí o si había conocido a otra persona, que me lo diga. Que me iba a doler, sí,
pero que prefería la verdad antes de escuchar excusas. Él me juró que ese no era el motivo, que no había otra chica. Él se fue y yo me quedé sentada en el banco intentando procesar algo. Ay, no, esta imagen me mata de tristeza, banquen. Me quedé llorando un rato largo. Ay, pobrecita, me parte el corazón. Cuando llego a casa, abro WhatsApp y veo que él no tenía foto de perfil. Me había bloqueado de todas las redes sociales y desapareció. No, bueno, ¿qué? Esto es re feo. No supe más nada de él por meses, mientras yo, toda ilusa, me quedé llorando por las noches, esperando que me hable, hasta que me mandaron un screenshot de Instagram. Y acá es donde se pudre todo, ¿no? Que era una foto de él con otra chica, con un te amo y un corazón. Ahí mi corazón se terminó de romper. Es que, boluda, ¿para qué te dijo espérame? O sea, eso es jugar con el tiempo de la gente. No me digas espérame si ya estás cogiendo con otra. O sea, decime la verdad, que me va a doler un montón. Pero me voy a poner la tanga más roja que tenga, amigo. Y te voy a superar. Ahora, si vos me querés seguir teniendo en el banco de suplentes, eso me parece malísimo, ¿no? Banco de suplentes no, loco. No lo hagamos nosotras con los chabones, porque nosotras también somos de hacer la esa. Vamos a decirlo, ni sí ni no, ni blanco ni negro, amigo. Te dejo ahí. Ni tampoco permitamos que lo hagan con nosotras. Porque el banco de suplentes es una mierda. Porque le haces perder tiempo a la persona o te hace perder tiempo. Y es mejor que sufra al principio, lo supere y chau. O sea, si me vas a dejar, amigo, déjame. No me hagas la del tiempo y esperarte mientras vos estás ahí poniendo el pito en cualquier casita, ¿eh? Dice, estuve mucho tiempo encerrada sin querer salir, llorando, comiendo mucho y comiendo poco también, hasta que terminé mi duelo y decidí que no iba a llorar más por él. Empecé a ser yo de nuevo. Aceptaba ir a bailar o ir a un bar con amigas, ir al club. Me divertía y sonreía después de mucho tiempo. ¡Ay! ¿Creían que esto era un final feliz? ¡No! Cuando por fin me sentía bien, ¿qué pasó, amigas? A ver, adivinen. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué puede pasar, no? En el manual de la pipi comunidad, cuando te levantaste, aparece el tóxico de vuelta. ¡La puta madre! ¿Pero qué pasa, che? ¿Pero qué estamos? ¿Meadas por un elefante? ¿Qué tienen un club secreto estos hijos de puta? ¿Un radar? ¿Eh? ¿Qué pasa? Bueno, no me quiero exaltar, voy a leer. Me llega un mensaje de él. Con un video, mirá esto, pero qué cínico que hay que ser, ¿eh? Pará, porque yo ya me lo recrucé a este chabón, se me cruzó la tanga mal. Ezequiel, como el orto me caes, Ezequiel. Vos y todos tus amigos, no sé por qué, pero tus amigos también. Bueno, con un video de todas nuestras fotos. Un texto extenso y tierno en donde me decía que lo perdone, que no sabe por qué lo hizo, no sabe, pobrecito. Que estuvo pensando en mí todo este tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Terminó el mensaje diciéndome que necesitaba verme, que por favor arreglemos para vernos y sí, fui. No, no, amiga, no, el daño, el daño. Es que paren, quiero que sepan que yo estoy más enojada todavía de la cuenta porque yo ya leí todo el mail, ¿entienden? Entonces yo ya sé el final, entonces ya lo odio mal. Porque esto se pone cada vez peor, esperen. Ella entre paréntesis pone siempre boluda, nunca involuda. Y sí, amiga, obvio. Cuando llego, me abraza. Me da un beso al que no quise corresponder, pero terminé besándolo porque me ganó las ganas. Claramente seguía enamorada, pone ella entre paréntesis. Qué bronca, ¿no? Porque tuviste que pasar todo el duelo sola, el chabón ahí, haciendo cualquiera, y ahora que estás bien, amiga, estás firme, estás lista para revolear la tanga, no. Aparece de vuelta, pone el candado en la tanga nuevamente el señor. Parece que tiene un radar el sorete. Entro a la casa, me dice que estaba solo, me ofreció algo para tomar y le dije que no. Se acerca y me abraza de nuevo por un largo rato, me besa. Y yo sentía que me derretía. Ay, Pipi, dice, me dejé llevar y pasó lo que pasó. Garcharon. No hacía falta que lo aclare, ¿no? Nos habíamos dado cuenta todas. Necesitaba decir la palabra garcharon. Todo eso me remontó a esos tiempos donde todo entre nosotros estaba bien. Y volver a darme cuenta de la buena piel que teníamos a la hora de estar juntos. Hacía mucho que no me sentía así. Hablamos un montón, perdí la cuenta de la cantidad de veces que me pidió perdón, inclusive llorando. Sentí que estaba siendo sincero conmigo, pero no le dije nada. Y como ya se me había hecho tarde, me alcanzó hasta mi casa. Empezamos a hablar de nuevo, a vernos cada vez más seguido. Lo nuestro no tenía un título, obviamente, pero me sentía bien y pensé que eso era lo único que importaba. Hasta acá decís, bueno, el chabón se mandó un cagadón, ella lo perdonó, sabemos que, bueno, qué sé yo, puede pasar. Ustedes dirán que yo estoy siendo muy dura, que cualquiera se puede equivocar, que quizás Ezequiel cambió. Toma, pa' vos, Ezequiel, este para vos. ¿Hasta qué? Porque este hasta qué es peor que el hasta qué anterior. Así que prepárense, hasta qué
cachorras, un día, cuando estaba en su casa, le estaba preparando café y él dejó el celu en el sofá. Le llega un mensaje. No, no, yo me hiperventilo, necesito tomar agua, banquen, porque esto es muy tremendo. Le llega un mensaje de una persona que tenía agendado como amor. Y en el mensaje decía, ustedes se pueden imaginar un hola, un gordo, un amorcito. No, el mensaje era concreto. El mensaje decía, acabo de llegar a casa, coma, nuestro porotito está muy bien. ¿Qué? No, ¿qué? No, ¿qué? No, 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 yo hasta acá, en serio, basta. O sea, dale, loco, ¿qué nivel de mierda putrefacta tenés que tener en el cerebro y en el corazón, amigo? Basta, ya está. ¿Cuántas mujeres más le querés cagar la vida, Ezequiel? No, me hizo doler la panza. Yo arranqué con dolor de panza, este video ya lo saben, lo dije al principio. Y Ezequiel me está generando unos retorcijones, la puta madre, Ezequiel. Me voy a tener que ir al baño corriendo por culpa de Ezequiel. Y lo voy a grabar, ¿eh? Va a quedar documentado, Ezequiel. Mirá lo que hiciste. Perdón, me fui a la mierda. Si hay alguien cenando, pido disculpas. Nunca había terminado la relación con su ex como me había dicho. Todo lo que me dijo claramente lo puse en dudas. Y además, estaba por ser papá. Y yo solo era la amante sin saberlo. Lindo el lugar en el que te puso Ezequiel. Gracias, Ezequiel, ¿eh? La verdad, un copado. Me siento horrible por todo lo que pasó, por no cuestionar más, por decir que sí, así de la nada. Me siento mal por mí, por caer como una ilusa, pensando que todo eso que me decía era verdad. Me siento mal por la otra chica, en este caso su novia, y por su hijo que viene en camino. Pará, Pipi, no sabías. O sea, para. Yo... la reina de la culpa, te puedo decir acá que no tenés por qué sentir culpa, boluda. Mirá que yo soy la primera en sentir culpa por cualquier gilada. Pero no tenés que sentir culpa acá porque vos no sabías. O sea, vos actuaste de total buena fe. No tenías ni idea que el chabón seguía con la mina. No sabías que la chica esta estaba embarazada, pobrecita. O sea, la bancamos en la Pipi Comunidad. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan si la piba es de la Pipi Comunidad? Y yo dije Ezequiel, 21 años. Amiga, si tenés un novio que se llama Ezequiel, que tiene 21, y vos estás embarazada, y a tu bebé le decís porotito, mandame un mail. Solo eso voy a decir, mandame un mail. Basta. ¿Por qué me compro los quilombos, no? ¿Quién me manda a mí a meterme en esto? Pero mandame, gorda. Si estás en duda, mandame, yo te paso toda la data. Bueno, pará, volviendo al tema, no. O sea, tipo, culpa cero, Pipi, porque vos no tenías ni idea. Y si le diste otra oportunidad, la diste de buena fe, de creer que el chabón realmente había cambiado. Te puedo decir, dale, gorda, no seas ilusa. Pero culpable de esto, no, ni en pedo. Dice, ¿cómo hizo para tener esta doble vida por tanto tiempo? No sé. No, es que viste que son... Pero boluda, si esa energía, esa logística, esa inteligencia la utilizaran para hacer algo productivo para el mundo, no estaríamos en cuarentena. Te lo digo, la vacuna, ya, de una. Con este nivel de inteligencia, amigo, ¿pero qué? Nos salvó la vida a todos este. Pero no, la tiene que utilizar para hacer un sorete, porque bueno, pobrecito. Dice, pero me siento mal, juro que no sospechaba nada y que todo parecía ser como él me decía. En sus redes no tenía fotos con nadie. Ahí está, mira. No puso una foto de la panza en redes. Hay que ser cínico, ¿eh? Hay que ser cínico. Una foto dándole, la típica foto dándole un besito a la panza, ¿no? En la casa donde iba a verlo nunca vi nada raro. Acá viene el final de la historia que para mí es un montón. Dice, tiempo después me enteré que esa era la casa del amigo y que él y su novia conviven en otra casa. ¿Qué? O sea, ¿qué? El amigo, basta de ser cómplice de esas cosas. No, no, hay una criatura en el medio, loco, dale, ¿qué le diste la llave? Uy, amigo, anda a ponerlo, hay una criatura en el medio, idiota, por favor. Dice, yo dejé de verlo, obviamente, lo tengo bloqueado y no le dije nada a la novia actual. Y no sé si hice bien en callar eso que pasó, ayuda. Buah. Gracias por leerme, intenté resumir lo que más pude. Te amo, Fiamma, tú tocaya, jajaja. No sé si tenía que leer esto, pero se llama igual que yo. Tiré mucha data igual, ¿no? El nombre de él, el nombre de ella, las edades. Me faltó el barrio y era bingo, chicos. Perdón si dije algo que no tenía que decir. Bueno, si bien es un fracaso amoroso y ella a este forro ya lo soltó. Y le deseamos lo mejor del mundo para hacer este duelo. Y Pipi, por Dios, si vuelve a aparecer, le pegas una patada en el ojete, pero con ganas, con fuerza, amiga, la patada en el orto. Respecto a la chica, es polémico, a la novia de él, digo, si decirle o no decirle, es polémico porque a mí se me arma como el ángel y el demonio acá, ¿viste? Entonces como que yo pienso y digo, hay que decirle, porque entre mujeres, ¿viste? Como que yo recreo en eso de bancarnos entre todas y todos ser mejores personas
con el prójimo, aunque sea un extraño, aunque no sea tu amiga. Porque, viste, mis amigas me dicen, ay, pero no es tu amiga. No, bueno, pará, gorda, pará, ¿eh? Bien podría serlo, soy amiga de cada boluda como vos. Buah, ¿eh? No, mentira, las amo a mis amigas. Pero de verdad, como que digo, yo soy re de ser buena persona con toda la gente, no solo con quienes son tus amigos o tu familia. Y creo que esa hermandad entre mujeres yo la rebanco. Pero a la vez, siento que uno nunca termina de saber el código que hay dentro de cada relación. Y que quizás ellos tienen algo pactado o no, o es implícito o explícito, no lo sabemos. Tampoco sabemos qué es lo que está haciendo ella. Y por sobre todas las cosas, me parece que es una mina que está embarazada. Con toda la revolución psicológica, emocional, hormonal, física que eso representa. Así que creo que es re complejo. No me la jugaría a decirte sí, decile o no, no le digas. Como que a mí se me arma el ángel y el demonio acá, ¿viste? Como que por un lado le diría, por mis principios, y por otro lado digo, bueno, hay que ver sobre qué principios actúa esta persona en su vida, qué código tiene con su pareja, qué tan bien o mal está llevando su embarazo. Como digo, me parece que hay un montón de factores que me hacen como decir, ay, Pipi, no sé. No sé, igual, capaz que estoy analizando demasiado la cuestión y para ustedes es más blanco o negro, así que las estoy leyendo cachorras. Bot sí, bot no. ¡Arre, qué decía! No, de verdad, si creen que hay que decirle a la novia embarazada o no hay que decirle, las voy a estar leyendo, guachas. Esto ha sido todo y nos vemos la próxima. ¡Adiós!